Hey, humano, ¿quién no ha hecho alguna vez una foto en el que el fondo y la persona hay una diferencia de luz brutal? Sobre todo cuando hacemos fotos en automático con el móvil o con una cámara y no estamos muy dichos en el mundo de la fotografía y nos queda el fondo muy iluminado y la persona como que le falta la luz, ¿vale? Pues les voy a enseñar un método muy muy fácil con Photoshop para compensar esa iluminación. Así que vamos al vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop y vemos una foto que cordialmente me ha cedido mi amiga Débora. Es una fotografía totalmente amateur, hecha con el móvil. Lo que sí podemos ver es que esta paloma se ha congelado en primer plano y ha quedado espectacular. Vale, pero es un ejemplo claro de, pese a que los móviles tienen bastante rango dinámico disparando en automático, vemos como el fondo, o sea, el cielo y la arena, tienen muchísima luz, ¿vale? Y ella está en la sombra de la palmera y tanto la palmera como la paloma, como la otra palmera y el rompeolas, pues están en el lado opuesto al sol y no reciben la suficiente luz. El móvil ha hecho un buen trabajo, más o menos equilibra lo que puede en el rango dinámico, pero nosotros vamos a resaltar esas zonas un poquito más y mejorar esta fotografía. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Ah, se me olvida. Les dejo el Instagram de Débora por aquí por si quieren seguirla. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa con Control J o arrastrándola aquí. Vale. Una vez la tenemos duplicada, vamos a ponerla en modo de fusión trama. Vale, ¿por qué en modo de fusión trama? Porque lo que queremos es aclarar. Entonces, si quieres ver una explicación sobre el modo trama, te dejo una tarjetita por aquí y lo puedes ver en uno de mis vídeos del curso de Photoshop. Vale. Bueno, ya ella tiene una cantidad de luz bastante adecuada. Vale, tanto ella como la paloma, como las palmeras. Vale, pero vemos que a su vez el cielo, la arena, todo se ha iluminado. Entonces es cuando entra en juego el fusionar, sí. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues le damos doble clic más o menos por aquí a la capa para sacar el estilo de capa. ¿Y qué vamos a decirle? Vamos a decir que a esta capa que acabamos de crear, vale, no afecte a los blancos, o sea, a las zonas más iluminadas de la imagen, que son el cielo, la arena y tal. Vale, entonces vamos a coger los dos deslizadores juntos y los vamos a ir llevando a la izquierda. Y ven cómo va desapareciendo el efecto de las zonas más iluminadas. Vale, cuando ya más o menos lo tengamos equilibrado, presionamos Alt. Separamos los deslizadores y hacemos la transición un poco más suave. Vale. Y una vez estemos contentos con el resultado, le damos a OK. Y ahora, fíjense el antes y el después. Si creen que ha perdido un poquito de contraste, vale, simplemente duplicamos la capa, otra vez con Control J o arrastrándola abajo. La ponemos en modo de fusión, luz suave. Y le bajamos la opacidad un poquito. Vale, a un 14 creo que está bien. Vamos a agrupar estas dos, Control G, y vemos el antes y el después, como hemos equilibrado de forma muy sencilla nuestra fotografía. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. No olviden darle un poquito de amor al canal para poder seguir ofreciéndoles contenido gratuito. Así que suscríbete. Dale a like, comenta si te apetece lo que quieras comentar y estate pendiente a las nuevas actualizaciones y cómo. Pues haciendo clic en la campanita, ¿vale? Para que vean las cosas del mundo de grabar vídeos, ¿no? Que no sé si se verá, se está comprimiendo el mismo vídeo que están viendo ahora mismo. Vale, eso como anécdota estúpida. Bueno, hasta el próximo vídeo. Chao.